descansar. Yo dormí 6 horas. Está bien, ¿verdad? Descansé. Dormí como un niño recién nacido. Porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie. Y digo, soy Nicolás Maduro Moros. Cédula de identidad 5892464 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país, que sea irreversible y grande Venezuela. Eso es lo que tiene que ser irreversible, la paz y la unión entre todos y todas. Saludo al pueblo que está en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Estuve unos minutos con ellos saludándolos, mujeres, niños, hombres que se han apersonado ante el CNE para este acto oficial. Quiero saludar de manera muy especial a el cuerpo diplomático del país, embajadores, embajadoras, respetados, queridos, excelentísimos, encargados de negocios. Saludar a los más de 900 invisibles, porque las redes sociales dominantes y hegemonizadas por el imperio han hecho invisibles a los veedores internacionales que han venido a Venezuela. Invisibles. Mi saludo especial. Ustedes, los invisibles, hagan visible lo que vieron en Venezuela. Más de 900 veedores internacionales de más de 100 países. Pero como vinieron a respetar a Venezuela, son invisibles para los medios y redes hegemónicas. Han hecho un gran trabajo de recorrer el país. También quiero saludar, bueno, al doctor Elvis Amoroso, presidente del CNE, rectores, rectoras del Consejo Nacional Electoral, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, doctora Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Tarek William Saad, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, licenciado Peraza Machado, Contralor General de la República, doctor Daniel Ramírez, defensor público general, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas presentes, compañero capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón,
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe del bloque mayoritario de la Asamblea Nacional, a todos los artistas presentes que han hecho brillar las jornadas de todos estos días, quiero saludar de manera muy especial a las fuerzas que conformamos el gran polo patriótico Simón Bolívar, las fuerzas políticas, sociales, culturales, espirituales, de una fuerza como el gran polo patriótico que ha cabalgado todos estos años de manera continua, perseverante, unitaria, y que ha sabido sumar en el transcurso de los años desde las fuerzas más entradas en años hasta los movimientos y partidos que recientemente han surgido como alternativas de izquierda, progresistas, revolucionarias, de avanzada, que interpretan los cambios que el país va experimentando. Saludo en primer lugar al Partido Socialista Unido de Venezuela. Al glorioso y legendario Partido Comunista de Venezuela, PCB. Al partido fundado por el maestro Prieto con mi padre al lado, el Movimiento Electoral del Pueblo, MEP. Al partido de mis hermanos y hermanas en Cristo, Organización Renovadora Auténtica, ahora. Al partido Patria para Todos. Al Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, de Lina Rom, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Partido Podemos, al Partido Alianza para el Cambio, al Movimiento Somos Venezuela, al Partido Verde, al Movimiento Futuro y al Partido Enamórete Venezuela. 13 movimientos, fuerzas políticas de primer nivel que conforman esta plataforma venezolanista, progresista, de avanzada y revolucionaria, el gran polo patriótico. Hay que felicitar al pueblo de Venezuela porque supo encarar una vez más el reto de ir a una campaña electoral en las condiciones más duras que se pueda hablar. Nuestro pueblo tuvo que ir a una campaña electoral bloqueado, agredido. 8 años de agresión externa e interna, que se sintieron en los cimientos más profundos del hogar venezolano, del hombre y la mujer de a pie. Difícil imaginar que un país agredido, bombardeado con los misiles de una persecución, un bloqueo y sanciones criminales contra la sociedad y contra su economía, convocara a un proceso como el que se ha convocado en Venezuela. Nosotros somos hombres y mujeres formados en el constitucionalismo social bolivariano. Somos gente de leyes, aferrados a esta constitución hermosa que trató también de ser evitada, impedida y luego asesinada en estos años que hemos vivido. A nosotros nos mueve una idea muy profunda de patria,
de dignidad, de honor venezolanista. A nosotros nos mueve sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro, de amor por la historia gloriosa que se ha levantado de este lugar de Sudamérica llamado Venezuela. Nunca nos ha movido el odio, al contrario, hemos sido víctimas siempre del odio de los poderosos, del deseo de venganza y la violencia de los poderosos. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ahora no, como dice la historia, ¿no?